Las nuevas medidas del Banco Central intranquilizan a la industria extractiva. Estas restricciones en el acceso a los dólares, para quienes tienen deudas que refinanciar, suman una cuota adicional de incertidumbre. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros expresó su preocupación asegurando que si se aplican estas medidas a este tipo de pagos, las empresas entrarán en situación de default técnico, lo cual se resuelve con más endeudamiento. En cuanto a las petroleras, YPF, por ejemplo, refinanció buena parte de su deuda en dólares, aunque nuevos compromisos podrían requerir una readecuación. La situación para las pymes es dramática, es mucho más dramática, ya que asumieron deuda en moneda estadounidense e inevitablemente deben refinanciar estos pagos en dólares. Otra noticia que preocupa es que la generación neta de energía retrocedió 15,1% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2019, tal como informó la semana pasada el INTE. El indicador sintético de energía marcó entre los meses de abril y junio una caída del 20,9% respecto a los primeros tres meses del año. La generación neta del sistema interconectado nacional, que no incluye la generación utilizada como insumo en el proceso de producción de las centrales eléctricas, también mostró una disminución del 2,8% respecto al mismo periodo de 2019. Entre las noticias positivas, se supo que Argentina buscará construir un gasoducto desde sus reservas de gas de esquisto de Vaca Muerta hasta Brasil. El mismo tendrá aproximadamente 1.430 kilómetros de extensión desde las reservas de gas de Neuquén hasta la frontera uruguayana y otros 600 kilómetros más hasta la ciudad brasileña de Porto Alegre. Lo difícil será financiar el proyecto, ya que se estima que costará aproximadamente 3.700 millones de dólares para la Argentina y otros 1.200 millones de dólares para Brasil. Para finalizar, otra buena noticia. En el Parque Solar Cauchari, la mega planta jujeña comenzó a vender energía al sistema nacional. El secretario de Energía Provincial, Mario Pizarro, aseguró que durante los primeros años de producción a la provincia le quedarán aproximadamente unos 25 millones de dólares anuales.